Bueno, aquí sigo en Ciudad de México. Estoy en una zona llamada Polanco, pero vine particularmente porque hay un edificio que me llama mucho la atención y quería mostrárselos porque es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México y aparte extraños digo, su forma y está exactamente detrás de mí. Miren este monstruo, creo que es un museo, pero miren qué extraña su arquitectura, qué particular es. Aquí siempre hay mucha gente que viene a tomarse fotos, miren el edificio, tiene forma de ola, tiene forma de florero, no sé exactamente de qué tiene forma, pero me parece uno de los edificios más originales que hay aquí en Ciudad de México. Muy futurista. Muy particular. Está formado por hexágonos unidos entre sí. Y bueno, me parece extraordinario este tipo de arquitectura. Y hay una estatua como una especie de copia del pensador de Rodin, algo así. Y pueden ver el interior, que es un museo. Aquí estoy más cerca. Wow, es que la forma del sitio, del edificio, de verdad que es impresionante. No sé qué arquitecto lo hizo, pero extremadamente genial. Y como lo digo, mucha gente se viene a tomar fotos aquí, viene a hacer videos, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, se llama el Museo Soumaya. No tiene costo la entrada, uno puede entrar y vamos a echar un ojo adentro. Wow, y ya estoy adentro y es impresionante. Miren esto que tengo atrás. Es una réplica, me imagino, del original. Es una réplica de la Piedad, vamos a ver. Ahí lo tienen. Pero más impresionante es esto, que es una réplica de, ya les digo, el David, miren el tamaño de esto. Gigantesco. Este se llama la puerta del infierno. Wow, los tamaños son descomunales. Esta es una réplica también, pero es gigante, totalmente gigante. Y los espacios, miren estos espacios, estas escaleras. Aquí hay otras obras gigantescas. Y esto es completamente gratuito, entrar a este museo Soumaya, cuyo edificio es impresionante. Hay algo interesantísimo aquí, no sé qué, unos búhos gigantes. Que están a mi espalda, increíbles esos búhos. Vamos a subir a otro piso. Subimos estos escalones. Y hay una réplica de la Piedad. Otra réplica, pero oscura. Está hecha con mármol. Y bueno, unas escaleras interminables. ¡Wow!
Cualquiera que viera el exterior del edificio, no se imaginaría que el interior es tan clásico. Bueno, y aquí hay jarrones, cuestiones, más unos artículos antiguos, relojes. Relojes antiguos totalmente. Una réplica de un edificio que está aquí. Réplicas de iglesias. Más réplicas de edificios. Un prototipo de un transmisor líquido, dice aquí. Una regla de cálculo. Y aquí hay un piano gigante antiguo, creo. Miren el tamaño de esto. Y bueno, voy a otro piso. Bueno, y aquí estoy en el último piso de este museo impresionante, que es más que todo de este tipo de esculturas. Miren, esta escultura increíble. También pinturas. Como esta que se llama Las Tres Gracias, que está a espaldas mías. Y vamos siguiendo la última parte ya del museo, la parte de arriba, siguiendo más o menos el contorno del edificio, que es como una espiral grandísimo. Y hay este tipo de arte. Bueno, en la parte de arriba, pinturas y más pinturas de maestros europeos. Les estoy mostrando un poco el recorrido. No dejen de venir a este museo, que es gratuito y es un edificio totalmente moderno, futurista, diría yo. Y por dentro nadie se imaginaría que tendría estas obras de arte. Bueno, y con esto me despido. Suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña. Nos vemos en el próximo video.